por fin ha terminado este tormento. Corresponde darte la enhorabuena. Ya puedes descansar, Sara. Muchas gracias. La verdad es que todavía no me lo creo. Aunque bueno, la enhorabuena te corresponde a ti. Si no fuera por tu trabajo, estaríamos aquí siglos. Solo cumplo con mi obligación. En el fondo, solo hago lo que me gusta. Y lo haces muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te marchas sola? Sí, me da un poco de vergüenza que me vieran en el juicio. Yo tengo el coche en el aparcamiento, si quieres que te acerque a cualquier sitio. Ah, no, no te molestes, coger un taxi. De todas maneras, ¿a dónde vas? Voy a casa, a comprobar si mi gato sigue vivo y hacer el informe. Vivo por Arturo Soria, pero de verdad que no me importa acercarte donde tú quieras. Ah, no, Arturo Soria me viene estupendo, porque voy a casa de una amiga que vive cerca del Liceo Francés. ¿Tú pasas por Silvano? Está al lado de mi casa. Por aquí. Ahora que ya ha pasado y no te asusto, te voy a confesar que tu caso ha sido uno de los más difíciles que he tenido nunca. No había ningún motivo para culparte, pero es que tampoco había motivos para exculparte. No por nada, ¿eh? Siempre pasa cuando hay dinero de por medio. En el fondo, ¿no te parece alucinante que haya sido tu afición al fútbol lo que ha conseguido absolverte? Yo lo que todavía no me creo es que esto se haya terminado. Es curioso. Perdona, ¿eh? Serán prejuicios míos, pero es que no te pega nada que te guste el fútbol. Sí, soy yo. ¿Pasa algo? ¡Es un cerdo! ¡Muérete! ¡Y tú búscate un novio! ¡Que te aplaque toda la ira esa que tienes! Sergio. No entiendo el placer que encuentras en molestar sistemáticamente a tu hermana. Pero si es ella la que me provoca. Estoy hablando en serio, ¿eh? Que lo único que quiero es motivarla para que deje de hacer el tonto con su vida, ¡coño! ¿Qué te ha parecido la salsa de los zucchini? Estaba buenísima. ¿No estaba un poco soso el pesto? No, sin duda cocinarlo es tu defecto. Qué pena que no lo hagas más. No va a resultar ahora que no tienes sentido del humor, porque eso no era así cuando tu padre te vendió. Deberíamos decir a la asistenta que viniese también los domingos, mi amor. Deja, que ya recojo yo mientras escucho el partido. ¿Hay fútbol hoy? Pero Marta, ¿en qué mundo vives? Hoy vamos a humillar a la escoria del Real Madrid en su propio campo. Apasionante. Vamos, yo no me pienso mover más que del sofá a la nevera. Del sofá a la nevera. ¡Aleti! Thank you.
hecho y Gabo Guti. Pues entonces sería premio especial de la semana para un caballero que se llama Enrique Ortego, que no recuerdo si fue el martes o el miércoles en Ser Deportivos comentaba esa posibilidad. Una... Por la noche, el jueves, o sea, falta dos días del partido, le preguntó de la manera en el larguero, ¿sabes si juegas de central o de lateral? Y dijo que no tenía ni idea, que a lo mejor no se lo decía hasta el último día. Pero se lo ha dicho hoy a las 5 y media de la tarde. Pues es más, había hecho. Es que me parece hasta poco profesional, pero bueno. Pero primero vamos a la Liga BBVA, que comienzan los encuentros en Barcelona y en Madrid. Barcelona, bueno, lo comenzó. En la Liga, adelante, Albacete 2-6 Barcelo. Seguimos en vivo, Paula. 28 de la segunda parte, sigue venciendo el Huesca, el Barcelo. Además, recordamos, el Inter ha ganado 0-2 al Genoa en la Liga Italiana y la Roma se la ha pegado 1-1 con el Udinese. Acaba de empezar Camp Nou, lleva ya casi 3 minutos, sí, casi, el Bernabéu. ¿Ha pasado algo en el Bernabéu, Manolo? No ha pasado nada, dos balones parados, ha intentado el Atlético protegiendo, el Madrid también por esa misma banda, en el momento de Casilla, ha tenido que intervenir Silvio Franco, metiendo los puños contra la favor del Atlético de Madrid. En el minutillo que vamos en el Camp Nou, ¿ha pasado algo, Lee? No, simplemente que estaba atacando ahora el Atlético. ¿Qué pasa, que ahora te gusta el fútbol? No. Basta. Que hay una chica aquí que quiere hacerse una foto conmigo, ¿me permites? Sí, ahora no. Sí, ahora sí, que si no luego me voy. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces con la cobaya? ¿Quién es? A ver,
Otra. BBVA y la primera de la llevo, ¿vale? Sí. Bueno, ya. Seguro. Enfrente no hay nadie. ¿Dónde coño está Juan? Ha ido con la esposa, bueno, con la viuda, con los psicólogos y eso. Y luego ha dicho que iba por tabaco. Te jode, este se ha ido a ver el partido. ¿Cojo huellas en la habitación o solo cocina y salón? ¿Y yo qué coño sé? ¿Has ido a ver si estaba revuelto? Joder, que acabo de llegar. Esto está lleno de teléfonos móviles. ¿Pero qué coño haces? Deja eso, tío. ¿Y por qué no llamas ya de una puta vez a la central? Hay muchos pelos, ¿eh? Vamos, coño, no me jodas. ¿Vas a resolver un puto caso con unos pelos? Mira, tío, esta gente es importante, ¿eh? A ver si por tu puta historia de los pelos te va a caer un puro y me va a caer a mí otro. Y entonces te voy a dar dos hostias. A ver tú, ¿cómo coño va el partido? Ha empatado el Madrid. A Buten. ¿Quién ha marcado? Júntala. Hay un plato roto en la basura. Igual ha habido movida. Es curioso. Perdona, ¿eh? Pero serán prejuicios míos, pero es que no me pega nada que te guste el fútbol. Ya, supongo que no parezco la clásica aficionada. La verdad es que me venía de mi hermano. Desde que murió no le he vuelto a prestar atención. Mira, Sara, yo sé que lo has pasado muy mal y que querías mucho a tu hermano y tenías una relación muy cercana y especial. Pero la verdad es que me siento con la obligación de aclararte algunos temas que no sé si sabes. Tu hermano no era un hombre de negocios cualquiera. Está por probar, pero parece que tenía relaciones con asuntos turbios. Concretamente con trata de blancas. Lo siento, quería decírtelo para que no te pille por sorpresa. Ya sabes que estos asuntos tienen mucho reclamo y, bueno, ya sabes cómo es la prensa y seguramente saldrá. ¿En qué mundo vives? ¿Tú te crees que tus copas en choca se pagan solas? ¿Tu ropita que te compras se paga sola? O sea, yo me levanto por la mañana para trabajar porque es lo que me apetece. ¿Pero tú te crees que a mí me apetece trabajar todos los días? ¡Cállate! ¡Cállate ya, joder! O sea, me tienes hasta los huevos. ¿Te das cuenta cómo estás invirtiendo el dinero de papá para joder a la pobre gente? Eres un cáncer, tío. Papá se moriría si pudiera ver lo que estás haciendo. Oye, Sara, por favor, si no tienes ni puta idea de lo que hablas, mejor te callas, ¿eh? ¿En serio? ¿Sergio? Bueno, está por probar. Para ti ha acabado el calvario, pero seguramente todavía oyes cosas desagradables de tu familia. No me lo puedo creer. Primero me juzgan a mí, ahora van a juzgar a mi hermano y el asesino sigue suelto. Joder. Oye, ¿y tu hermana? Creo que está en el cuarto de baño. ¿Quién? Creo que no me conoces. Soy Sara Hinojosa. Supongo que es difícil pasar de una vida normal a afrontar una acusación de la noche a la mañana y encima ahora ver a tu hermano investigado. Es que simplemente no he tenido ni tiempo de disfrutar la inocencia. Me acabas de dejar alucinada. Mira, quizá esto te parece frívolo, pero los negocios de tu hermano generaron mucho dinero. Es verdad que su cuenta corriente ahora está bloqueada, pero en cuanto se desbloqueen, todo ese dinero va a ser tuyo. Ya sé que no es ningún consuelo, pero tampoco está mal recordártelo, ¿no? Gracias.
No quiero parecer cotilla, pero ¿te importa si te pregunto por la viuda de tu hermano? ¿Perdona? La viuda de tu hermano, Marta, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Lo ha superado? La verdad es que me dé mucha pena toda la historia. Me vas a perdonar que te haga una pregunta, pero ¿tú estás casada? No. ¿Por qué? Es justo ahí. Muchas gracias. Sara, me alegro de que haya salido todo bien. Realmente hubo momentos en los que vi peligrar tu inocencia. Es casi milagroso que por la tontería de esa foto tuya tan feliz con la camiseta del Atleti hayas conseguido salvarte. Deberías darle las gracias a tu afición, ¿no crees? No te preocupes, con la suerte que tienes, seguramente el otro asunto también acabará muy rápido. Muchas gracias por todo. Nos vemos, ¿vale? Si alguna vez puedo hacer algo por ti, llámame, ¿vale? Lo haré. Gracias. Pero sin ganas de matar.